El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó su deseo de que el viaje que realizará a México y Costa Rica del 2 al 4 de mayo sirva para fomentar una relación no solo basada en seguridad, sino en la cooperación económica y el desarrollo. Si les ayudamos a crecer, eso puede ser bueno para Estados Unidos, eso puede ser bueno para esos países, aseguró Obama en sendas entrevistas en diversas cadenas hispanas de televisión. El motivo de este viaje, según explicó, es trasladar el interés de Estados Unidos por fortalecer las relaciones no solo en torno a los asuntos de seguridad que afectan a México y a Centroamérica, sino sobre las increíbles oportunidades de comercio y cooperación energética. En México, Obama se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto, quien asumió el poder en diciembre pasado, con quien abordará formas de profundizar la alianza económica y comercial y de impulsar la implicación de Estados Unidos en una amplia gama de asuntos bilaterales, regionales y globales que conectan a los dos países, según la Casa Blanca. En las entrevistas, Obama destacó el trabajo realizado con el gobierno del mexicano Felipe Calderón en materia económica y de seguridad, pero lamentó que a veces la relación se caracteriza justamente por ser de frontera o simplemente sobre los cárteles de la droga, cuando en realidad es más que eso. Hay mucho más en la relación en términos de comercio, de intercambio, de energía, dijo a una cadena televisiva. Por eso queremos subrayar algo de la estrecha colaboración que ya se ha llevado a cabo y seguir construyendo sobre esa base para crear más trabajo y más oportunidades a ambos lados de la frontera. Con el objetivo de promover la integración económica regional y la creación de empleos, Estados Unidos invitó a México a participar en el acuerdo para la Alianza Transpacífica, cuya meta es incrementar el intercambio comercial con la región del Pacífico Asiático. El mandatario, que se mostró, por otro lado, muy optimista de que podrá firmar una reforma migratoria integral antes del fin de verano, afirmó que también sería importante a este respecto la cooperación con México a fin de facilitar el movimiento de bienes y servicios. Según un análisis reciente del Centro de Estudios Diálogo Interamericano, el 10% de los mexicanos vive en Estados Unidos y los mexicanos conforman, a su vez, más del 10% de la población estadounidense. El 60% de los indocumentados son de origen mexicano, por lo que la reforma migratoria será un tema central en la agenda bilateral. Para Promovisión, Zuleika Cáceres.